Yo creo que el equipo que Pablo piensa y que nosotros sabemos que él va a lograr, lo iremos viendo con el pasar de los días. Y la confianza en el trabajo de Pablo está al margen de... Está y va a seguir estando al margen de lo que pase en estos partidos, ¿no? Está por concluir el vínculo de Ifrán y de Blackburn. Eso es en definitivo que no van a continuar en el club. ¿Ya hay nombres de nueves que vengan a Sporting Cristal o algunos otros jugadores que puedan reforzar el equipo para este semestre que empieza? Bueno, primero, no es definitivo, como lo dices, ¿no? Es definitivo que digamos que aún no tenemos ninguna extensión de contrato, ninguno de los dos, pero todavía faltan días para poder determinar eso, ¿no? Y en caso llegue la apertura libre de pases, nosotros vamos a tomar o tratar de tomar la mejor decisión para el equipo, sea los nombres que estás mencionando o sea un tercero, ¿no? Entonces, creo que más cerca al torneo clausura podremos tener una mayor certeza de eso y desde ahora tratar de planificar para que la decisión que tomemos sea la mejor, ¿no? Zúcar vuelve al equipo, digo, porque la intención de él es continuar en San Martín. Zúcar, lo más probable es que sí, pero también tenemos que hablar con él, ver cómo se siente y bueno, y con Pablo para saber su valoración y tratar de tomar la mejor decisión, ¿no? La realidad es que a mitad de año no es que tengamos un presupuesto muy amplio como para poder hacer contrataciones como se hace a inicio de año. Entonces, esto definitivamente las probabilidades de que Alex pueda volver al club luego de haber hecho unos super 6 meses y de que él tenga más confianza y más partidos y crezca, las probabilidades son altas, ¿no?